Hola, en este vídeo te enseño cómo hacer una pequeña mariposa con la técnica de quilling o filigrana. Yo la he convertido en imán, pero puedes utilizarla, por ejemplo, como llavero o como elemento decorativo en álbumes y postales. Necesitarás los siguientes materiales. Tiras para quilling. Yo las he usado negras, naranjas, amarillas y blancas. Herramienta ranurada. Papel o cartulina negra. Regla o plantilla de círculos. Tijeras. Un palillo. Cola blanca. Imán. Y cinta de doble cara. Vamos con el paso a paso. Empezamos con una tira naranja y la doblamos a la mitad. Otra vez a la mitad y cortamos para conseguir cuatro trozos iguales de 9,7 centímetros. Coge uno de estos trozos, engánchalo en la herramienta ranurada como se ve en el vídeo y enrolla por completo hasta que te quede así. Retira la herramienta y coloca el papel enrollado en una plantilla de círculo de 8 milímetros. Deja que se abra ligeramente para adaptarse a ese tamaño, retíralo de la plantilla con cuidado de que no se deshaga y pega en su extremo con un poco de cola blanca. Para esto te aconsejo que utilices un palillo. Tendrás algo así. Ahora vamos a darle forma de gota. Busca el final de la tira y aplasta con tus dedos justo por ahí. Listo, ya tienes la lágrima formada. A continuación, pega una tira negra en el pico de la lágrima y da 5 vueltas alrededor de la pieza. Y corta el exceso. Repite estos pasos hasta que tengas 12 piezas como esta y otras 4 en amarillo. Vamos ahora con otra de las piezas que necesitaremos para decorar las alas de nuestra mariposa. Coge un trocito de tira blanca de 5 centímetros. Colócala en la herramienta ranurada y enrolla por completo. Retírala con cuidado. Pega en el extremo. Y añade una tira negra para seguir enrollando alrededor hasta conseguir un circulito de medio centímetro aproximadamente. Este paso puedes hacerlo así o pegar las dos tiras entre sí antes de empezar a enrollar, que suele ser más cómodo. Haz 10 piezas como esta. Para la base del imán, traza y corta una silueta de mariposa en un papel o cartulina negra. La mía es blanca por uno de sus lados para que se vea bien, pero esto no es necesario. Thank you.
Aquí te dejo las medidas que he usado yo. Vamos ahora con el cuerpo. Yo voy a usar tiras negras por un lado y blancas por el otro, porque me gusta el efecto que se crea. Como siempre, engancha la tira en la herramienta y enrolla por completo. Pega el extremo y retira con cuidado. Necesitamos una especie de cono, así que solo debes ir empujando con cuidado como se ve en el vídeo. Si utilizas un lápiz te resultará más cómodo. Haz lo mismo con otra tira, solo que esta vez no debes alargar tanto la pieza. Aplica cola en el interior del cono grande y coloca la segunda pieza como se ve en el vídeo. Si te fijas, se ven bastante bien las rayitas que tiene todo alrededor. Esto es porque por el otro lado el papel es blanco, como os decía antes. Pega el cuerpo a la base con cola blanca. Para las antenas, corta un trocito de tira negra, dóblala a la mitad y enrolla sus extremos. Pégalas al cuerpo en la parte superior. Ya solo queda decorar las alas. Como ves, finalmente he decidido dar un poquito de forma a las lágrimas en el pico. Fíjate cómo lo hago en el vídeo. Ahora sí, vamos a pegar todas las piezas con cola blanca.
me quedaba un hueco pequeñito en cada ala, añadí otra pieza que es simplemente una tira de 5 centímetros blanca enrollada. Ya para terminar, bordea todo el contorno de las alas con una tira negra. Y listo. Debes tener algo así. Yo decidí pegarle un trocito de imán por detrás, pero como verás en el próximo vídeo, este tipo de elementos son perfectos para decorar postales.